¿Cómo? ¿Qué cosa? Sí, nomás estoy aguardando esa cosa. Yo recordaba que esto tenía antes más este sabor. Ah, y pusieron ahí eso, ¿no? Apenas me di cuenta. Vámonos. No dije nada. Ne, igual quien va a recoger basura. Vamos. Como la coca. O menos que tengas unos 1000 para unos 20 pesitos. Obvio que te dan. Aparte. No me miro con el casco. Ya más profesional. Si no, te voy a dar este traje y ya voy a comprarme otro porque ese sí me queda chico. Yo digo que ya te queda. Cuidado, lo voy a pisar, tú vete despacio si puedes. Quería grabar los pillitos. Espérate, quiero ver si sí grabo bien o no. Vamos. Está más tranquilo los martes. Cristian. 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 Písale. Que vete en la orilla. Que te vayas en la orilla. Aguas aquí porque aquí está una brecha. Creo que voy a cortar eso. El gran cañón de Chumichunqui. De los churrillos. Y los cacahuates. ¡Híjole! ¿Por qué no? Porque sí. Pero dime la respuesta, por favor. ¿Cuál respuesta? Si tú vienes a venir, vamos a ver. Y la cara del señor. Tu poca mente. Aquí se va a mirar. Creo yo. Tú podrás sentir mi sueño.
te puedo sentir. Sé que te quiero. Curva que me vienda con las espinas. Híjole, que se me espino. Ay, ay. Yo manche, ya se nubló bien feo. Ya por el que está de ser de noche. No, pues ya vine aquí y cuando estaba a esta hora estaba por allá. De hecho, apenas venía viniendo a esta hora. Aunque pues, no sé por qué se mira más tarde. No, pero... bueno, vamos a ver. No, es que no escucho muy bien, no escucho los carros. Y después sí puedo. Aquí igual se viene a buscar. Pero bien, bien. Otra vez vinimos caminando. Digo, una vez que vinimos caminando. Y ya tú te sabías, ¿no? No, ya son las bien cansado. Hubiera un caminito de la montaña de esta y se bajara todo por acá, todo de bajada. Sí, con razón, ahí escuché un carro, ahí está. A ver, piénsalo un poco. No, ya es más tarde, qué raro. ¿A qué hora son? ¿Dónde que venía? Porque cuando yo me venía para acá, aquí todavía me pegaba el sol un bastante. Y ahorita ni. Ahorita ya pega la montaña. Pues a qué hora me vine otra vez.
carro? Todavía. ¿Vete adelante? Cristian, ¿qué es ese? ¿Qué es ese? ¿El de la escuela de Urieldo? Vamos, rápido, vamos, rápido. Y justo en la subidita. Aquí ya miro el toro, mira, la cacota que hizo. Lo bueno que vienen rápido, para que se vayan, ya vienen bien asustados. Sus caras de agüita. Mira, parece que fueron a la iglesia católica, quizás. ¡A la orilla! Chihuahua. Y yo. Hombre de mis altos, curva, vida de granito, agua con el grano. Ah, te digo que es, Cristian. Yo pensé que era de la escuela, algo así, de trabajo, creo. Creo. Sí, va. Ahí viene otro camión. ¿Dónde? Ah, aquí también hay un caminito, creo. ¿Ya te cansaste? Porque yo vine aquí como loco. Y ya me dolía este lado del pie, todo el trasero de atrás. En la parte derecha. Por el asiento, creo que el tuyo es más cómodo. Ese sí es más incómodo. Pégate más porque vaya que no sé. ¿Cuál? ¿Cómo pegajosa? Ah, qué raro. Creo que viene otro camión. Mire dos. Pegajosa. Pues ya ni yo que no me he bañado. Mírenme. ¿Cuál? Pero no hay caminito. ¿Dónde? ¿Acá abajo? No sé. Hay un otro camión. ¿De dónde serán? Vamos a imaginarnos que vivimos ahí y que vamos para la casa.
fuimos a, no sé, a la playa. Y apenas venimos de la playa. Es lo que yo imagino. No, pues yo ahí, ahí en el cementerio. Ya para que vaya a dejar una florecita, ¿no? Y ya le digo. Y ya me dice. No, pues vine a comprarme esta bici allá en el Díaz Ordaz, en la ciudad de Díaz Ordaz. En la megatrópolis. Ah, la arena esa donde venden. Donde venden tamalitos. Uy, vamos más rápido. Pero aguas, porque ahí viene el camión. Puros locos vienen. Y sin mano. Chichimay, chichimen, chichimenen. Pues tú vienes bien lento, te escuchas allá atrás. Ya se siente la Navidad, frío, frío, frío. En el nombre de los perritos y de los guías, 7 niveles. Huesos. Te extrañaremos. Nomás ayer era más tarde y nomás llegué hasta ahí, hasta aquí. La otra vez llegué más tarde, que diga era más temprano y llegué por aquí. Ahorita creo que voy a ir para más para allá adelante. Vamos allá, en esa. En la bajada nada más. Allá donde está el sol. ¿El camión desapareció o qué? ¿O era el camión embrujado? Aguase porque creo que aquí viene el camión. Ah, apenas viene ahí, no manches. Entonces, ¿cuándo nos vamos a tardar nosotros? Ya lo miré el camión que venía desde hace un rato. Bajando por allá. Ahora nosotros vamos a... ¡Digo, aguase! Hay que esperarnos aquí. Atrás, atrás, atrás. Como ahí está una curva y luego miran que no viene ni un carro y se agarran las dos, y fíjate. Bueno, depende si van rápido, ahí la viste. Se agarran las dos. Ya no está agarrando los cambios. Creo que necesito ajustar un poco, esos son los frenos. Igual los cambios. También no me quieren agarrar. Oye, oh, ya te ganaste. Y bien mareado, ¿sí? Y bueno, continuamos nuestro recorrido y en 2K, a ver cómo va. Y déjale caer. Y en el SPED 5, no, 3.5 o 4. ¿Cómo vengo con ese traje? Creo que ahorita me voy a quitar esta cosa blanca. Parezco eso que viene de la play. Ay, ni nada, puedes subir aquí, ¿no? Los ponentes. Órale, pues. Órale, pues. No, aquí no está, esa es la única subida. Ya de cuando vinieron con la otra bicicleta. Con la blue chicrauta. Y tú luego te vinieron, todavía vinieron arriba y vinieron subiendo aquí. Y ni siquiera los cambios subían. Con el cambio de adelante, la parte número 3 y la de atrás número 4.
así de cambio los más altos. Todos los ocupan para ir de bajada, pero para subida ni se puede nada. Nada de nada, ya. Es el único bajadito. No miro a nadie que viva aquí. Bueno, ahí hay uno. ¿Quién sabe qué están cocinando? Hay una vaca. La orina es porque va a salir un carro aquí de repente. Y te dije, con este casco todos se van en otro carril. Ay. Kilómetro 9, ¿cuál llanta quemada? Creo que esos viven ahí. No damos la vuelta, fe. Nada más aquí donde está el arbolito sellando. Vamos. Iba hasta allá, pero creo que ya no, porque ya. La última bajada. Y cómo la está tocando. Como carro. Ahorita que pedas de carro. Y cómo la está bajando. Yo había visto un captor así. Y cuando nos íbamos para allá a casa. Cuando fuimos allá, ¿no ves? Cuando fui a la Lulofino. Cuando fui a la Lulofino. Y tenía la oportunidad de tomar una foto y no me lo tomé. Vuelta. Pero por mí. Deja quitarme esa foto. Y viene el carro. ¿Por qué no? Caminas junto a mí y descubrimos. Ah, pues ni modo, no quisiste venir. Yo creo que vive Elena ahí. Ay, que se me pica. Grita porque ni te escucho nada. Y aquí está otro. Nomás quiero mi cabeza, ya no escucho el viento. Y nomás lo pongo así derecho, pues yo otra vez. Aquí está otro, Dios mío. No se mira nada. No se me ocurre venir aquí con lámpara. En la bici. Unos dos focos aquí. Pero pues tienes que ir rápido. Písale lo que puedas porque hay un carro. A la orilla. Ay.
Pasa, pasa. Hola, anillo, ¿qué haces acá? En un carro, tío, que ves en la vía. ¿Podría decirte una? Se me mira, en la foto se me mira bien chueco el casco. Parece que ni me lo sé poner. ¿Cómo me sale tu pierna acá? En el nombre del todo, los cocos. Y los siete niveles del inframundo. Huesos. Te recordaremos. ¿Cómo que sale de tu pedal? ¿Se sale el pedal o tu pata? ¿Y por qué sale, güey? ¿En el carro? Pero venías bien despacito. Ya fueron a traer la... las fresas de don Pedro y en otro carro. Hay que esperarnos, hay que esperarnos. Dame agua. Está recaliente esa cosa. Aquí tengo el juguito, pero ya no lo puedo sacar. Ay, no manches, todo está ahí en blanco. La pared es muerta. Parece zombie. Dices que no has comido, o parece que has comido harina y trigo. Ay, no, se desató esa cosa. Ay, no, se desató. Pinche con... Vamos, vamos. Hola, chamaco, ¿dónde vas? ¿En el carro? En la orilla. ¡Arre, caballo! ¡Ahora, niño, ahora! ¿Quieres venir? Písele. Por eso quiso. Ah, pues trae esos zapatos, parece que viniste a... Parece que tiene espinas tu bici. No, va. No manches, Winnie. Dije que pedaleas, pero no como loco, debe ser despacio. Pero no dejes de pedalear.
A mí está refresco, está fresco. No es para ti. No, la policía. No sé, ahorita voy a ver en mi teléfono. ¡Soy un trailer! ¡Córrele! No, ya no le... Me he ciñado, no me he ciñado los... Thank you.
modo, ya mañana. Es que se nubló, por eso ya se mira bien noche. Creo que ahí viene un carro. ¿Qué hora son? ¿No sabes? Por eso si tuvieras el reloj, fuera más rápido. Písale lo que pueda.
tiemble la tierra a tus endros. Ok, ya voy muy cansado, pero vamos pedaleando como todos unos cracks. ¡Rápido, Winnie! Ya no miro nada y no trajimos lámpara. Me miraba bien flaquillo en la foto, Cristian. En serio. Qué gran angular, en serio. El carro de aquí no le puede hacer nada por aquí. Que ya no aguantan allá atrás, pero bueno, ya le pasamos la amiga Winnie.
Rubicón, Max, y ya pues está lleno de pan. Cristian, lo más cerca que puedas. Lo más cerca que puedas, Winnie. No te escucho. Ahora sí ya se regresó la temperatura. Esto nos salió de Anomalum porque no pensábamos que íbamos a llegar tan tarde. Creo que confié el día de ayer que según yo era la misma hora, pero no. O tal vez este día fue más corta. A ver, hambre y pasa. Cristian, súbele el cambio. Para, sí, para que puedas ir más rápido. Es el botón de arriba. ¡No! ¿Por qué no me dijeron? Y hacen tarde, Winnie. Va aquí. Ya crecieron. Estoy para jugar las escondidas ahí, ¿no? Y me dijo... Esperaré lunes de... Y dije, y mi teléfono, y aquí lo tengo grabado. Y mi cámara GoPro Max Super Ultra. Choca. Más pequeña, lo mismo, pero más pequeña. Ya me duele, me duele los pies, me duele feo, pero no tanto, no tanto como la otra bici cuando vine. No, así dolía todo hasta el cuello. Le funciona más el bien el freno de atrás.